Por si estabas con el pendiente, hoy te informamos que continúan los trabajos de construcción del embarcadero aquí en el Parque El Laguito de Matamoros. Y precisamente aquí en El Laguito, alrededor del bordo de contención que se había colocado y por el cual surgieron muchas manifestaciones, pues también fue colocado esta especie de barda, pero de madera, para evitar que la tierra siguiera desboronándose y también evitar que ingresara agua a esta especie de dique. Ahí podemos ver los trabajos que están llevando a cabo y esto es parte de la continuidad que se le está dando a este proyecto del embarcadero. ¿Qué tanta piedra le van a echar? Ya nomás hasta allá, hasta donde llega, de qué lado, pero hacia este nivel va. A este nivel va a quedar de piedra. ¿Y después de la piedra, qué les han dicho que sigue? Pues vamos a hacer el puente, lo que está ahí. Vamos a seguir con la obra. Aquí ya nada más es esto. Ya nada más es esto. A poder trabajar, esto no es para poder jalar. Para los que habían venido aquí al Parque Laguito, recordarás que aquí donde estoy en este tremendo solazo, pues había un techo, ¿verdad? Estaban estas como especie de palapa gigante, que era lo que había, estas palmas que cubrían. Pues ya fueron tumbadas porque aquí se va a continuar con estos trabajos del laguito. Y allá enfrente, en el otro extremo, podemos ver que ya se construyeron unas casetas. Ahí se va a estar brindando información para toda la gente que venga a este lugar. ¿Has encontrado tortugas o patos? No, por el momento no. ¿Uno? ¿Esqueletos? Tampoco. ¿Han encontrado algún esqueleto de tortuga de los que dice la gente que había? Ahorita no he visto yo nada. Hasta ahorita no se ha virado nada. Y sí dijeron que había mucho, pero yo ahorita tengo chingos y no. ¿Cuándo están sacando la tierra? Ya tenemos como un mes y medio. Y esos son los trabajos que se llevan a cabo aquí justamente en el Parque El Laguito, en esta última fase de este proyecto que se inició hace algunos meses. Aquí se sigue construyendo el embarcadero.